Dios, paz de Cristo, iglesia. Gloria a Dios, y nos ponemos de pie en este día especial. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana, hermanos? Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y vamos a orar en este momento? Vamos a ponernos en las manos del Señor a esta hora. Padre, gracias te damos, Señor. En este momento te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Le pedimos, Padre, aleluya, que se mueva de una manera especial en este lugar. Como usted lo está haciendo ya, Señor. Usted ya está aquí desde el principio, Padre, aleluya. Usted tiene preparado algo grande para nosotros, Señor, aleluya. Y ahora, Señor, hemos venido, Señor, a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, aleluya. Porque ha sido bueno para con nosotros, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, bienvenidos a la casa de Dios, hermanos, a este culto especial, Día del Amigo, aleluya. El Día del Amigo, aleluya. Y el Señor dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, aleluya. Vamos a glorificarle, hermano, aleluya. Come on. Gózate, hermano. Gózate, visitante, aleluya. En la casa de Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Y el cielo se parta en dos. En el desierto broten ríos, y vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, y vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana. Hosana, Jesucristo, Jesucristo.
Él es digno de toda gloria, de todo poder, aleluya. Digno es su nombre, alábale, dale gloria. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Hay gozo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo en la casa de Dios. Hay júbilo. Sí, ven, 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 a un lugar. Y ven, 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 y deja de amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo de celebrar. Y ven, 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 a un lugar. Ven, 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 deja de amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo de celebrar. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
somebody, come on, somebody. Hallelujah, you feel the freedom of God. You feel the freedom of the Spirit, come on. Woo, come on. And chains will fall when they shake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, come on. And love may pour and hearts awake at the sound of Jesus' name. Why don't you lift up your hands? Lift up your hands and worship now. Oh, the presence of God is in this place. He is here to touch you. He is here to give you freedom. He is here, hallelujah, to love you. Lift up your hands. Close your eyes and worship God. Yes, God. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yes, God. Pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Sí, Jesús. Por su gracia y gran amor cambió mi vida. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo redimirme.
Aleluya, aleluya, se está moviendo, se está moviendo. Deja que su presencia te toque, aleluya. Deja que su presencia te llene en esta mañana, aleluya. Deja tus cargas en las manos del Señor, aleluya. Sí, Jesús. Yo andaba perdido. Gracias, Señor. Qué dulces caricias. Déjalo que te toque, aleluya. Las del Salvador. Aleluya. Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura. Conmigo Él está. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Qué lindo es mi Cristo. Qué lindo eres, Jesús. Díselo, aleluya. Cuán grande es su amor. Que diste tu vida. Gracias, Señor. Por mi pecado. Dejó su trono por venir aquí. Aleluya. Buscando al perdido me encontraste a mí. Jesús. Qué dulces caricias. Aleluya. Poder, aleluya, aleluya, sí, aleluya, sí, aleluya, dáselo fuerte, aleluya, Él es digno de toda gloria, de todo poder, aleluya, aleluya, gracias Cristo, gracias Maestro, aleluya, gracias poderoso Dios, aleluya, hay poder en Jesús, puede tomar su asiento dando gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor, hay poder en Jesús. Y en este momento vamos a escuchar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo por nuestra hermana Belinda Chávez, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, bienvenidos a todos nuestros amigos, estamos bien felices de tenerlos en este lugar. Gracias al Señor que me da esta oportunidad
de dar este testimonio. Le doy gracias a nuestro pastor y Estrategia de Jesús por permitirme este honor. Le ruego que oren en sus oraciones para que las personas que están de visita puedan creer en lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Hace muchos años, mi papá llegó a Juárez jovencito, se salió de casa de sus padres a los 13 años. Su mamá había muerto cuando él tenía 2 años y mi mamá nació en un ranchito muy cerca de Chihuahua, aconsejada ya grande por sus primas que vivían en Juárez pero trabajaban en El Paso, Texas. Dejó su casa y fue a buscar el sueño americano. Mi mamá y mi papá deshicieron su unión cuando mi hermana nació. Cuando ella tenía 1 año, ella y yo fuimos llevadas a con mi abuelita para que nos criara en el rancho, en donde mi abuelita vivía junto con su hijo mayor y su familia. ¡Aleluya! Mis recuerdos de mi infancia son de soledad, de desamparo. Recuerdo que me metí en unas brasas porque solo veía la ceniza y me quemé los pies. Y no, yo no era llevada al doctor cuando me pasaban accidentes así. Se me curaban las quemaduras, las heridas. Una vez metí las manos en un rodillo de las lavadoras antiguas que se exprimía la ropa con los rodillos y yo al meter la tela y no tener experiencia, metí la mano y también mi mano se puso como globo y no hubo quien me pusiera una crema ni quien me llevara a un doctor. En una ocasión un primo mío me aventó un palo ardiendo con brea y me cayó en la cabeza. Y mi abuelita corrió y me apagó el fuego igual. Yo de niña nunca fui a un doctor. Una vez corriendo para ir a alcanzar a comer algo a mi casa en el recreo también, me regresó un alambre de púas que yo no miré. Y me lastimó, me dejó heridas en la cara y la gente le decía a mi abuelita, llévela a un doctor, se le van a infectar. Y no había doctores para mí, mi abuelita no trabajaba, no había con qué. Así llegué a la etapa escolar y los niños se burlaban de mí, pues mi abuelita no nos atendía y era yo la burla de los niños, que sí tenían a su mamá y tenían atenciones y tenían lo necesario. Yo era diferente a ellos, tenía coraje. Tenía impotencia, me sentía sola. Con los niños de la escuela llegué a estar en golpes con uno de ellos y con una niña también. Y así fue mi infancia y ya que llegué de grande igual, entré en una relación con el papá de mis hijos y con él también fueron muchas sinsabores y luchas, muchos problemas, falta de respeto. Cuando alguien no tiene quien lo proteja, es débil y la gente abusa. Y a veces no nos damos cuenta que el enemigo es el que está forjando muchas trampas para que nosotros nos sientamos que no somos, gracias mi hermano, que nosotros no somos nadie, que nosotros no merecemos nada, que estamos aquí por un accidente. Cuando nos hablan en la escuela ya de los anticonceptivos, nos dicen que por un accidente nacemos muchos, pero no, en Dios nadie es accidente, nadie es un accidente. Una vez a los 16 años me enfermé porque comí puerco y me llené todo el cuerpo de ronchas y entonces la señora con la que nosotros rentábamos, ella fue con mi papá era un comerciante próspero ahí en la colonia. Y le dijo, Belinda está muy mala y tengo miedo que se me muera en la casa y quiero ver si usted quiere pagarle el doctor para que ella no se me vaya a morir ahí en la casa. Y él dijo, pues si se muere la entierran y me avisan en dónde la enterraron. Así de real era mi situación. Yo me sentía lastimada, herida, me sentía desechada por mi propia familia, por la sociedad. Sentía que no había amparo, no había apoyo por ningún lado. El papá de mis hijos me veía sola y abusaba y adulteraba y a él no le importaba porque sabía que yo me iba a aguantar porque yo no quería que mis hijos crecieran sin sus papás como yo crecí.
era prepotente y violento, y yo aprendí con él a ser sujeta, a quedarme callada, a dejar que las personas hagan como quieran hacer. Sabiendo Dios mi situación y mis anhelos, el que es el justiciero, el que hace justicia a los débiles, a los desamparados, y conociendo él mi corazón y mi ignorancia de su voluntad, tuvo compasión de mí, él extendió su mano. Amén, gloria a Dios. Una hermana de mi amiga, una hermana en Cristo, amiga de mi hermana, por eso lo escribí, porque lo me gana. Le dijo, me dijo a mí, me dijo, hay esperanzas para ti. Dios sí se preocupa por ti, me dijo. A Dios sí le interesa tu corazón. A Dios sí le interesa tu situación. A Dios sí le interesa hacerte sentir amada y protegida. Me dijo, Dios puede cambiar tu vida. Deja que Dios te ayude a solucionar tus problemas. Dios puede sanar tus heridas. Me dijo, Dios puede cambiar tu futuro. Esta palabra también es para todos ustedes. Los que no han conocido a Dios, los que no han leído la Biblia, los que se sienten que hubo negligencia, desamparo, abuso, rechazo, abandono, todo eso no viene de Dios. Todo eso nos quiere marcar con una identidad que no nos pertenece. Así como a mí, a ustedes también Dios los ama. Y también se preocupa por su situación, y se preocupa por su corazón. Y se preocupa. Y quiere sanar sus heridas del pasado y del presente también. Porque cuando no conocemos el amor de Dios, Satanás viene a causarnos divisiones, divisiones en la familia, divisiones en el trabajo, divisiones en la sociedad. Nos causa heridas que son muy difíciles que el hombre solo las pueda sanar. Necesitamos a Dios. A mí me enseñó Dios que me ama, que me comprende, que Él sabe las intenciones de mi corazón. Dios lee los pensamientos de sus hijos y a Él nada le es oculto. Yo aprendí que para Dios somos su especial tesoro. Todos sus hijos somos su especial tesoro. Su obra maestra, su hija, su amiga, su discípula. Un vaso frágil de barro que formó con mucho amor. No un amor como el de mis padres del que nací, sino un amor grande, poderoso, que me sustenta, que me fortalece, que me hace estar confiada aún en medio de las más grandes tribulaciones. Él me enseñó a disfrutar de su preciosa presencia. Él puso su Santo Espíritu en mí. Así como prometió ponerlo en todos los que quieran y crean en Él y vengan a sus atrios y abran sus casas para que entre el Señor, para que bendiga su casa, para que bendiga su corazón, para que bendiga su matrimonio, para que bendiga su relación con sus hijos, para que bendiga su relación con sus vecinos, con sus amigos, con sus tíos, con sus abuelitos, con sus primos, con sus sobrinos, con sus nietos. Para que a partir de ustedes, ustedes no solo recibieron al Señor en su casa y en su corazón, sino que el Señor no viene con poquito, es el dueño de todo. Cuando usted deja entrar al Señor, el Señor viene y bendice, y es como una bomba que bendice su descendencia hasta 1,000 generaciones si usted confía y le es fiel. Todo lo que se necesita es creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted en esta tarde le puede creer, esa lluvia de bendiciones, esa bomba de bendiciones
que le bendecirá con todo su entorno presente y le sanará todo su pasado y le bendecirá todo su futuro, a toda su descendencia y a usted. Él le va a dar no solamente eso, sino la vida eterna también. En el nombre de Jesucristo les invito que abran su corazón, que abran su casa, que le crean al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que no crea, como dice aquí, que Dios mandó a su Hijo unigénito para salvar al mundo y darle vida eterna, no puede recibir esas bendiciones. Ahora Dios está abriendo la puerta de los cielos para bendecir su vida, para cambiar su vida, para enseñarle quién es usted en Cristo. Así como a mí Dios me cambió, tú podrás ver también las obras de Dios con fe, con esperanza, con amor, con el amor perfecto que solo Dios nos puede dar, con su amor incondicional, puro, eterno. Marcos 12, 29 a 31 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios es amor. Si quieres conocer a Dios, debes amarle a Él porque Él te amó primero. Ese es mi testimonio, hermanos. Yo sé que nunca había hablado de mi vida pasada así. Ahora muchos me conocen que soy una mujer empoderada por el Espíritu Santo, agradecida con Dios, mirando los milagros y maravillas que el Señor cada día hace en mi vida y en mi familia. Y yo soy el mejor testigo para todos los que ya están en Cristo de a dónde Dios nos puede llevar y quiénes somos en Cristo. Dios los bendiga. Gloria a Dios, dáselo fuerte a la gloria de Dios, hermanos, aleluya. Qué tremendo testimonio, amén, hermanos. Dice la palabra que aunque una madre se olvidare de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti, amén. Hay poder en el nombre de Jesús, amén. Nuestra hermana Guadalupe Castro tiene un agradecimiento para la gloria de Dios. Recibámoslo con un aplauso en el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Gracias, hermana, por compartir su testimonio. Dios la bendiga. Yo quiero dar agradecimiento a Dios. Estoy súper nerviosa porque me puso mi corazón. Quiero compartirles un pedacito de un canto que me ha ayudado bastante en este último mes. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida y no habría suficiente tiempo, pero en el último mes le quiero agradecer a Dios porque una me ha sanado mis heridas. Como algunos de ustedes saben, yo me quemé mis piernas y gloria a Dios me he sanado más pronto de lo que me habían dicho. Y me siento tan agradecida con Dios. También tuve COVID. Gloria a Dios, esta vez no fui a dar al hospital, no estuve tan grave como otras veces.
También le agradezco a Dios porque mi madre pudo ir y venir a México con bien. El Señor la cuidó. Está peligrosa la situación allá, pero gracias a Dios vino con bien. Y le doy gracias a Dios porque para Dios no hay límites. Él es todopoderoso y lo que Él tiene, lo cuando es su voluntad, algo, no hay quien lo detenga. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque ni una celda ni la muerte va a quitar el plan que tiene Dios para mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios y toda la gloria para Dios porque mi hermano está con vida y está salvo. Lo pude ir a ver y está con bien. Y le quiero dar gracias a Dios porque estoy súper feliz y contenta porque mi prima Cielo y mi sobrino Jaden están aquí. Gloria a Dios. Gracias a todos nuestros invitados. Dios los bendiga. Bienvenidos. Y los amo a todos en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a la gloria de Dios, hermanos. Dios es bueno. Amén, hermanos. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que somos más que vencedores. Amén. Aleluya, hay poder en Jesús. Nos estamos gozando en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Recibamos a nuestra hermana Abril. Ella va a entonarnos un canto para la gloria del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Hoy voy a cantar un canto para la gloria y honra del Señor. Look at my feet. It's okay if it's hard to believe. I have faith that you will do greater things. It's my time to go, but before I step.
Gloria a Dios. Póngase de pie y dale gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. El Señor dijo: me iré por un momento, pero voy a volver. Aleluya. Voy a regresar por mi pueblo. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Hay poder en Jesús. Él se fue por un momento, pero va a regresar por su pueblo, hermano. Aleluya. ¿Cuándo? No lo sabemos. Aleluya. Ni los ángeles del cielo, solamente Él conoce el día y la fecha que vendrá por su pueblo. Así que nosotros nos toca prepararnos, hermanos. Amén. Para estar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nos seguimos gozando en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ofrendar para la gloria del Señor y traer nuestros diezmos en este momento. Amén. Aleluya. Vamos preparando nuestras ofrendas. Amén. Los ángeles van a pasar banca por banca. Amén. Y vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gózate, hermano. Cuando yo vine al Salvador, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas, los diezmos, que Dios los bendiga. Amén. Recordemos seguir orando por todas las peticiones, amén, que se han nombrado toda la semana, todo el mes. Amén. Sigamos orando por cada uno de los que necesitan oración. Amén. Levantemos nuestras manos en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra primeramente, Señor, porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Porque su mano se ha extendido, Señor, a favor de su pueblo. Y no nos ha faltado nada, Señor. Aleluya. Y estamos aquí en este día por su gracia, por su misericordia, con bien y con salud, Padre. Y estamos agradecidos, Padre, con todo. Aleluya. Lo que hace cada día a favor nuestro y de nuestras familias, Padre. Ahora reciba las ofrendas, los diezmos, Padre. Aleluya. Multiplícalas, Señor. Aleluya. En las manos que han de ser administradas, Señor. Padre, gracias te damos y bendice a cada familia en este momento y todas las necesidades de su pueblo. En el nombre de Jesús le damos toda gloria y toda honra. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Recibamos en este momento a nuestro pastor Rafael Pineda. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Ayala. Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Un aplauso de amor a la gloria del Señor. Welcome everybody to the house of God. Amen. What a joy to be in the house of the Lord. You may be seated for a second, please. Siéntese, por favor. Muy amables.
Amen. Podemos sentir el poder de Dios en este lugar. We can feel the power of the Lord in this place. The anointing of God. Por eso damos a Dios toda la gloria en este día. Qué bueno que estamos aquí. What a blessing. What a blessing. Amen. Nuestros amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir su vida. José Papo Rivera tiene un canto que dice, se muere un amigo. Dice que el amigo está grave en Puerto Rico, en el hospital, dice el canto. Está para morir. Y el amigo no pensaba que tenía tiempo ya para entregarle su vida a Cristo. Pero le dice José, le dice, él puede hacerlo en este momento. Y dice que aceptó al Señor, fue sanado y Dios le dio tiempo aún para caminar con él por largo tiempo. Para siempre su misericordia. Amén. Qué bueno es el Señor. No sé, no le ponga mucho caso al micrófono. Ayer estaba bien y hoy no está bien, pero Cristo ayer estaba en control y hoy también. Amén, amén. Voy a pedir sin que no se me pase agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, a los familiares nuestros, a los familiares de los que van a recibir su salvación hoy. La Biblia habla de una manera de ser salvo. La Biblia es el libro más leído de la historia, de todo el mundo. Es el libro que está traducido en mayores idiomas. Aquí está la vida. Jesucristo tiene todo lo necesario y más para perdonar nuestros pecados. A veces la gente dice, tenemos un decir de decir, perdónate, perdónate. Más bien eso es tratar con la conciencia, porque solo Cristo puede perdonar. O sea, en ofensas, en nuestro roce social, pues nos perdonamos. Y cuando, pero tú perdónate, eso quiere decir, dile a tu conciencia que ya el Señor te perdonó. Paz de Cristo. Amén. What a blessing. Quiero invitar a los candidatos que están aquí para ser bautizados hoy en el nombre de Jesucristo. Ciérreme la puerta, no vaya a regresarse uno para allá. Un aplauso de amor para ellos. Qué emocionante. Gracias a los Archers por asistirnos. Un poquito más para acá, por favor. Gracias. Muy amables, gracias. Hoy es un día inolvidable para ustedes. Sus pecados serán borrados hoy. La Biblia dice, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, y somos bautizados, la Biblia dice, en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en el nombre, por eso dice, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el nombre, en el nombre, en el nombre. Muchos dicen que es tres manifestados, son tres, son cuatro, son muchos. Es uno manifestado de muchas maneras. Dele la gloria al Señor. Amén. Nuestra asamblea apostólica fue hecha legalmente, legalizada. En Estados Unidos las iglesias tienen que ser legalizadas. Legalizadas. En Cuba los hermanos sufren porque ellos piensan que legalizando la iglesia, que están bajo Fidel Castro, quien está en este momento, pero no es así. Es que tienen que legalizarla.
tiene que hacerse legal. Está el Estado y está la iglesia. Entonces, la iglesia se somete a las reglas del Estado. Y el Estado también de la iglesia. Y conocí unos hermanos que decían, cubanos, si te bautizas tienes que aprenderte la Biblia porque pronto va a ir preso. Ellos no creen en legalizar la iglesia, pero es un deber. Dice la Biblia que tenemos que estar sujetos a todas autoridades terrenales, porque toda autoridad fue puesta por Dios. En cuanto a autoridad, como el líder que era actual es otra historia. So, en el 1930 la iglesia fue legalizada en Estados Unidos. Un poquito más para acá, por favor. Quiero poder ver los ángeles. ¿Sí? Bueno, yo lo canto. Los hombres que se bautizaban, que eran bautizados, inmediatamente eran enviados al ministerio. De inmediato. Las damas, las muchachas, querían ser maestras inmediatamente. So, todo el mundo se ocupaba en la obra del Señor. Los tiempos han cambiado. Hay gente que quiere ser salva sin servirle a Cristo. Hay gente que quiere entrar al cielo sin servirle aquí en la tierra. Yo voy a declarar sobre ustedes una virtud de bendición. ¿Qué le dijo Lidia, la hermana Lidia, qué le dijo a los discípulos? Que fueran a su casa, ¿para qué? O sea, que si ella iba a ser fiel al Señor, que fueran a su casa. Ustedes vayan y confirmen que yo voy a ser fiel. Ustedes tienen que desear ser siervas fieles. Siervos fieles. ¿Cuánto es la registración del colegio bíblico? 150 por parejas y solos 100. Ok, otra vez. Thank you. Yo estoy dispuesto a pagarle el primer mes su registración y ayudarle como Dios me ayude cada mes. Dios está llamando hombres y mujeres a su servicio. Estamos en una nación donde la segunda raza en mayoría somos los hispanos. Y muy pronto, si Dios permite, habrá un presidente hispano en esta nación. O sea que la iglesia del Señor necesita entrar a todos los lugares, donde están los pobres, los ricos, los huérfanos, como los millonarios, los que no tienen, los que tienen. Nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a ganar almas a todos los niveles sociales. Y yo, delante de Dios y estos testigos, me comprometo con ustedes. Los esposos de ellas dos, comprométanse con el Señor a respaldarla. Sus padres también. Tus padres. Si tienen novia, si acaso tienen novia. ¿Tienen novia? No. Entonces novio no ve. A desarrollarse. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que con el ministerio de silla para ustedes. Dios quiere siervos y siervas que le entreguen su vida y su servicio. Yo declaro un cambio de cultura en la Asamblea Apostólica y en Templo Monte de Sion sobre ustedes. Que Dios comience algo glorioso hoy, algo nuevo. La Biblia dice que la mies, que los trabajos son muchos y pocos los obreros. Pero dice un obispo que los trabajos son muchos y los obreros también, pero la mayoría no quieren. Yo derramo mi corazón sobre ustedes.
Qué triste ver a un hijo de Dios sin, sin trabajar en la obra del Señor. Se le hace una costumbre ser bendecido, se le hace una costumbre ser salvo, y ya no es una virtud. So, como ya no es una virtud, ¿a quién le agradece? ¿Cómo podrá servir un hombre, una mujer al Señor si no le agradece? Pero cuando hay gratitud, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a orar por ellos. Si se pueden poner en sus pies, por favor. Invito a sus evangelistas que pasen con ellos también. Yo tengo como unos 20 o 25 minutos para predicar un corto mensaje y luego irme hacia atrás. Los evangelistas, si están aquí de ellos, pasen por favor. ¿Dónde está su novia que lo evangelizó? Y la evangelista. Bueno, son amigos, ya pronto van a ser novios. Ella me dijo, pastor, me dijo, usted no se preocupe, yo no me voy a perder, yo me lo voy a ganar para el reino. Ándele. Bueno, quédate, no hay novia, pero ahí están tus padres. Estaban esperando a ellos a ver si pasaba la novia. Un aplauso a la gloria del Señor. Estaban respetando. Amén. Don't worry, pastor, no se preocupe por mí. Yo estoy firme. Para ese caballero, nosotros decimos caballero en Santo Domingo, a un hombre firme y llamado de Dios le decimos caballete. Es un caballete, o sea, que sí tiene a Cristo. Y al rato ellos van a ser novios y ahí sigue y van a ver otras noticias también favorables. Sí se puede. Se asustan los muchachos. Pastor, tengo un muchacho en la iglesia que en el trabajo que me enamora. Digo, tráigalo a la iglesia, instruyalo. Pídele a Dios que le dé guianza, instruyalo. No tenga miedo. Oh, la muchacha me está mirando. Los muchachos a veces se ponen nerviosos y dicen, es que hay una muchacha que me parece que le caigo bien y me cae bien. Y, pero ella no está en la iglesia, no está entregada al Señor. Bueno, ¿quién tiene el poder? Cristo. ¿A quién Dios le ha compartido su poder? A usted. Instrúyale, porque para Cristo todo es posible. Padre soberano, a tu dirección en este momento, te presento estos candidatos, los cuales hoy entregan su vida a ti para siempre. Sus pecados hoy serán borrados, como dice tu palabra. Ellos nacerán de nuevo, sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Tu palabra dice que se abrieron varios libros y luego se abrió el libro de la vida. Y el que no fue hallado su nombre allí, fue lanzado al lago de fuego. Los nombres de ustedes no solamente están en nuestras autoridades y datos nacionales e internacionales, pero también estarán escritos en el libro de la vida. Dale las fuerzas a la dirección, corónalos para que ellos sean fieles a ti, a sus familiares, a sus amigos, a tu obra. Yo lo encomiendo a ti, lo pongo en tus manos, a tu dirección, donde estarán mejor que en las mías. Te lo pido creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Un aplauso a la gloria del Señor. Si alguien tiene las formas del colegio bíblico, seminario bíblico, por favor le entregan una a cada uno. I'm not sure if Sister Abby can go to college yet. Biblical college, Bible college. Pero denle su hoja y cuando llegue la hora, el tiempo que ella también se vaya a estudiar para crecer. El mundo se está educando y Dios requiere de hombres y mujeres que nos eduquemos en los términos generales, porque a veces sabemos mucha Biblia, pero no sabemos cómo relacionarnos en las relaciones sociales. Y Dios quiere prepararnos para que podamos ir a todos los lugares, a todos los niveles, porque esta es su voluntad. Pueden pasar a su asiento. Denle un aplauso de amor.
Quédese en su pie, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y quiero presentar un mensaje en este día. El tema, mírelo, aquí está: un recibimiento perdonador, a forgiving welcome. That was the father to the prodigal son. Esa fue la bienvenida que le dio su papá. Un recibimiento perdonador. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 15, el verso 20 al 22. Dice así: levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Puede sentarse, muy amable. Lo del anillo. En los anillos estaba el sello de aquellos que tenían la autoridad para firmar documentos, para aprobar. O sea, el muchacho, ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, de alguna manera sorprende a su papá y le pide que le entregue su parte de la herencia. Es algo inusual, es una ofensa mayor. Porque el padre no había muerto. Entonces el padre le reparte a ambos su porción. Se va el menor a la gran ciudad, a los cabaret, a los bares, con mujeres bellas y muchos amigos. Donde hay dinero hay amigos. En otra palabra, la palabra pródigo quiere decir derrochador, malgastador, malgastador. Especialmente cuando lo que no nos cuesta, en algunos países, lo que los padres levantan financieramente, algunos hijos lo destruyen. Conozco un muchacho que nació bajo uno de los hombres más ricos de República Dominicana. El muchacho, de alguna manera, nunca tuvo hijo el señor. Falleció su esposa y quedó así. La madre de este muchacho era la sirvienta de aquella familia. Resulta que se embaraza la sirvienta de uno de los hombres más millonarios, posiblemente del mundo. A los años muere el señor. Bueno, el muchacho, cuando ya tenía más de 17 años, tenía una colección de Porsche. Una colección. En Santo Domingo hay carros que usted no los ve aquí, que los ordenan a Europa. Es un país con pobreza, pero con mucha riqueza también. Y con muchos políticos enriquecidos del dinero de nosotros. Eso no se ve en otros países. Hermanos, derrochó el muchacho todo. Todo, 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 no quedó nada. La última vez que lo vi, no pensaba que era él. Lo vi de seguridad en un resort. Y le dije yo: ¿ese no es Titico? Sí. No, pero está aquí trabajando. Sí, derrochó todo lo que tenía. No hay ninguna ofensa o no sé. Subbaja uno o rebaja por ser
un hombre de seguridad, un trabajador. Pero la sorpresa fue que el muchacho fue un, derrochó todo, todo completamente, vendió compañía, todo, todo. Pero aquí en esta parábola vemos un recibimiento perdonador del papá. Este muchacho hizo lo mismo que Titico hizo. Se va a la gran ciudad a derrochar el dinero, lo que su padre le dio. De repente se encuentra sin nada, ni siquiera algo que comer, y obtiene un trabajo cuidando cerdos. Y del hambre que él tenía, quería comer de la comida de los cerdos, pero no era permitido. Es obvio que él se fue a ciudades no judías, porque el judío no cría cerdos. Se fue a lo más bajo, cayó a lo más bajo. Si nosotros podemos imaginarnos de él como un muchacho que fue criado en orden y en amor, en paz, conforme al relieve, al trasfondo de la palabra, era una familia cuidadosa. ¿Por qué queremos eso? Porque él sabía que donde él vivía no podía hacer eso, andar con una mujer y con otra y con una botella en la mano. Entonces, obvio que había orden en la familia. Pero el muchacho se va y se encuentra solo y triste. En la vida diaria nuestra nos pasa eso. Quizás no meramente que hemos derrochado dinero o que hemos ido a los cabareces, a los centros de prostitución. No necesariamente eso, pero sí nos sucede que nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios y muchos de nosotros anduvimos y andamos como este muchacho, sin fe y sin esperanza. Conforme a la palabra del Señor de la parábola, el padre estaba alerta, estaba atento, confiando que un día su hijo regresaría. El hombre, la humanidad, no fuimos hechos para vivir independientemente. La intención de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos cerca de Él y guiados por Él. No sé cuántos testigos habrán aquí. El telón de la obra se levanta una vez más y nos encontramos con nuestro personaje llegando a su casa, divisado desde lejos por su padre. Hasta el momento hemos visto dos escenas, una que describe la condición del pecador y otra que nos muestra su transformación de un pecador a un penitente por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios no nos rechaza. Dios tiene bendiciones acumuladas, porque para Dios ser Dios, Él tiene que bendecir a alguien. Y nosotros, muchos de nosotros, no estamos cerca de Él para recibir esas bendiciones. Y es tiempo de nosotros acercarnos a Dios, rendirnos a Dios. Dios tiene paz para usted. Dios tiene vida para usted. Dios tiene tranquilidad para usted. Hay, estamos desperdiciando las bendiciones del Señor, porque ahí está la llave que quiere explotar y no hay un hijo de Dios que quiera abrirla para ser bendecido. El llamado de Dios es para toda la humanidad y hoy el Señor nos llama para que vivamos para Él. Sea su nombre alabado. La escena que se nos introduce ahora
destaca los resultados del arrepentimiento. Hay poder, hay vida cuando nosotros nos arrepentimos. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no dejará a Dios. O sea, que un corazón arrepentido, que es culpable. Señor, mira, estoy culpable. Acepto que tú estás bien y que yo estoy mal. Acepto que usted no se alejó de mí, sino yo me alejé de usted. Pueden alabar al Señor los hermanos. Aleluya. El rey David, en el Salmo 32 y el verso 1, demuestra el amor de Dios y el perdón. Esta versión del lenguaje actual, yo estoy leyendo versión 1960, dicen un poquito diferente, pero el mensaje es el mismo. David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No encubierto, cubierto. Bienaventurado, dichoso, felicísimo aquel que ha hallado gracia en los ojos del Señor. La palabra y cubierto su pecado. Cubierto quiere decir que no solamente perdonó sus pecados, sino que también los redimió. O sea, redimir a alguien, algo, se necesita un pago. Por eso es cubierto, saldado. O sea que usted va a una compraventa y empeña su televisión. Y entonces usted, cuando la va a sacar, necesita hacer un pago para redimirla. To redeem something. To pay a price. And sometimes a very high price. So cuando usted va y redime, le entregan su televisión, es suya. A usted le costó. La palabra remisión en el libro de Corintios, cuando habla de que Jesucristo nos redimió, se describe como una operación de negocio, como una transacción, y se aplica a un comprador de esclavos que va al supermercado de esclavos, hace libre a los esclavos y paga un precio que nunca nadie más lo puede pagar. Woo, Shabaha. Oh, hay poder en Jesús, hermano. There's power in the name of Jesus. I feel the anointing of the Lord. Please, hallelujah. Se siente su unción, su presencia. Yes. Porque los compradores de esclavos están mirando ahí a ver quién vale más, quién vale menos. Ustedes saben que hay quienes compran para revender. So, la transacción en términos economistas y financieros es alguien que va y dice: mira, dame a este, a este, a este. Y le dice el vendedor: oye, pero me está dando demasiado. Dice: no, yo sé que te estoy dando demasiado para ti, pero para mí ellos valen más que eso. Entonces, cuando los libera, paga el precio y ellos se quedan ahí. Y le dice él: ¿por qué se quedan ahí? Ustedes ya están libres. Ustedes ya están libres. Nosotros a veces se nos olvida que ya estamos libres. Se nos olvida y no nos gusta que se hable del pecado. Pero si hablamos de salvación es porque hay pecado. Si hablamos de un redentor es porque hay pecado. Se tiene que pagar un precio. Él pagó el precio nuestro, de nuestras maldades y pecados, en la cruz del Calvario. Sea su nombre alabado. So,
lo que está diciendo David, que lo redimió, que se pagó un precio. El verso 2 dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay supercherías. Let me go back to the 1960. Me voy a regresar a la 1960. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok. David habla libremente en el verso 1, diciendo: mis pecados fueron borrados. En el verso 2, la palabra iniquidad es un pecado espiritual. O sea que está por dentro. Algo que los demás no pueden ver, pero Dios sí lo puede ver. Entonces, Dios es tan poderoso que Él no solamente perdona lo visible, sino que Él puede llegar hasta lo invisible. Dele gloria al que todo lo puede. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Yo me alegro porque el Señor perdonó mis pecados y mis maldades. Por ser quien soy hoy, es por Él. Cuando digo que soy por quien soy, porque soy perdonado de mis pecados. Porque soy un pecador perdonado. Porque soy un pecador arrepentido. Hay poder, yes. El perdón viene de Dios. Hoy día está de moda el perdónese usted mismo. Aprenda a perdonarse. Eso cuando tratamos con la conciencia, no con Dios. Porque Dios nos promete el perdón de nuestros pecados. Y Dios nos motiva a perdonar a los que nos han ofendido. Suelte su corazón ya. Suelte toda amargura de su corazón. Sea libre. Jesús pagó un precio en la cruz para que usted y yo seamos libres. Libérese de toda carga, todo miedo. Él pagó un precio. No habla la Biblia de perdonarnos nosotros mismos. Es necesario tratar con nuestra conciencia. Y es una expresión que hacemos, no literalmente, sino, hey, ya Dios te perdonó, ¿qué más quiere? ¿Por qué estás así si ya Dios te perdonó? Pero Dios sí habla claramente y directamente acerca de Él perdonarnos y nosotros perdonarnos unos a los otros. Alguien glorifica el nombre del Señor. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Dele gloria y alabanza al Rey de Reyes, Señor de señores, al que todo lo puede. El perdón viene de Dios. El padre del muchacho fue un símbolo del Padre nuestro, Jesucristo. El perdón viene de Dios. Él es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos para marchar adelante libremente, sin pecados, sin culpa en nuestra conciencia. Dice la Biblia que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una conciencia que agrade a Dios. Tiene que haber aquí quien glorifique el nombre del Señor. Oh Padre, te alabamos. A ti damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos.
Thank you, Father. Algo evidente y claro en esta parábola, y lo es el hecho de que el Padre es quien toma la iniciativa. El Padre toma la iniciativa. Estamos aquí porque Dios nos trajo aquí. Porque Dios tomó la iniciativa. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Sea el nombre de Dios alabado. El padre del muchacho toma la iniciativa de perdonarlo. Así como Dios, nosotros, dice el libro de Efesios, que aún estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó sin nosotros amarle a Él. Oh santo, qué Dios tan poderoso al que nosotros le servimos. Thank you, Jesus. El muchacho no tuvo que pedirle perdón. El muchacho allá se arrepintió de sus pecados. Estaba triste, sin fe, sin esperanza, perdido en la gran ciudad. Mi alma llora cuando voy a Nueva York y cojo el tren para llegar a algún lugar. Cuando sube un muchacho, un señor, y dice: señoras y señores, quiero que me escuchen. Yo sé que ese es un dominicano. Y aunque nos duelen los pecados, las heridas de todos, sean del país que sean, pero usted se puede conectar. Se puede identificar con esa persona. El perdón proviene de Dios. Hasta ahora la historia se había concentrado en el hijo, sus actitudes, razonamientos, miserias y arrepentimiento. Pero ahora la atención se torna hacia el Padre, su corazón, su actitud, su reacción, su gozo. ¡Woo! Man. Yo. Mi mamá me tuvo después de 10 años sin tener hijos. So yo tengo sobrinos que nacieron primero que yo, muchísimos. Y como por el béisbol, yo no me amanecía en la calle. Porque yo quería ser un jugador. Y sabía bien que el que tomaba el sábado y no dormía el domingo con el sol y la humedad dominicana, que le vaya bien. A pasar vergüenza. Pero sí, varias veces llegué tarde. Más de una. Y con nosotros hay otro problema más temible que llegar tarde, que es escuchar lo que tu mamá te va a decir. Bueno, mira, tú bien sabes cómo tu mamá. Si quieres, vente para la casa mía esta noche, porque ahí en tu casa se va a bailar en un solo pie.
aquí el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso es perdón. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que Dios tiene para esta ciudad. Oh, hermanos, las muchachas le iban más mal que a los muchachos. Porque el muchacho, el gallo está suelto, dicen algunos. Oh, yo recuerdo ese amigo que su mamá fue con la mamá del novio de su hija, mi amiga, y le dijo: mire, señora, quiero decirle que Moisés está yendo a la casa, está enamorado de Gloria. Dijo a la mamá: mi gallo está suelto, amarre su gallina. Ni le voy a decir lo que Dios hizo, pues no le quiero dañar su día. Oh, cuando las muchachas entran y que uno no se siente esa peste a cigarro, que dice: mira, Lolita, ¿de dónde has caído? ¿Hasta dónde? No puedo creer lo que ha hecho, como ha pisoteado la dignidad de la familia. Nunca pensé que iba a tener una hija como tú. Tanto que sufrí por ti, tanta ropa que lavé, tantos trastes que le lavé a los ricos. Pero aquí sale un papá. No le mencionó una sola palabra sobre el despifabro del dinero y los pecados en los que este había estado viviendo. No le dijo: espero que hayas aprendido tu lección, malvado, y ojalá que no se vuelva a repetir esto. No le dijo que hiciera penitencia, que se golpeara el pecho, que vaya a atender las vacas y los caballos en ayuno por un mes. No hubo siquiera una sola reprensión o reproche por el pasado de él. Ninguna amonestación por el presente, ni la repetición irritante de advertencias para el futuro. Porque podía decirle: pasa, pero mira, el día que tú vuelvas a hacer eso, te borramos de esta familia. No le dijo así. Sencillamente lo perdonó. Corrió hacia él, le abrazó y le besó. Los abrazos misteriosos del amor perdonador de Dios, los besos del afecto de un Dios amplio en perdonar. Oh, hay poder en el nombre del Señor. Quiero decirle en este día que si ese papá pudo hacer eso, ¿qué no hará Jesucristo con su casa y con la mía? Oh, alguien alabe el nombre del Señor. Alguien exalte, engrandecer a Jehová conmigo. Híjole, me va a leer las cartas mi mamá. Y el amigo dice: bueno, que te vaya bien, yo estaré orando por ti. Este no es el caso. Este es un padre que está enfocado no en los programas, no en la hipocresía,
Conocí amigas que se embarazaban y las desaparecían del país. Porque la embarazó, ¿cómo le dicen a estos muchachos que no tienen ni con qué dormir? No, es otra palabra. Vagabundo. Holgazán, ay, pobre. Ya dejen ese muchacho transcordió, hermano. Pero dejen que Dios haga la obra, por favor. Un aplauso a los amigos. Lo más posible es que en México no se use pelado. Un pelado. Don nadie. Oh, santo. No me recuerde eso. No me recuerde eso. Porque yo fui de los muchachos que no se le permitió tener amores con la clase alta. Nosotros venimos de los ingenios. Los ingenios azucareros. Mientras más lejos estaba su casa, quiere decir que más baja era la posición de su papá. Le puse los ojos a una muchachita y casi me fusilaban. Me dijo ella, no le voy a decir lo que me dijo ahora. Posible, porque mi tía dice que mi clase no se puede rebajar con tu clase. Yo no sé si el hijo pródigo, después que se le acabó el dinero, a los lugares donde entraba, si lo dejarían entrar todavía. Pero yo le quiero decir a usted que aquí está el que todo lo puede. Digo, aquí está. Oh, hay poder en su nombre. A mí me perdonó mis pecados. Me borró el pacto con Satanás. Mi esposa agarró ese pacto, esos libros, y lo echó y lo prendió. Con sangre y con cosas lo desapareció. 3 años y medio Satanás detrás de mí para que vuelva con él. Me sanó mi hombro el Señor cuando oraron por mí los hermanos. Pero yo quería volver a jugar. Y este hombro era para que lo usara para predicar la palabra. Pero, no, ustedes saben cómo somos los muchachos. A veces. Me dijo un amigo, mira, yo tengo en Punta Cana y en los altos de Chabón, allá donde se reúne Celia Cruz, Julio Iglesias, Cristina, Ricky Martin, ahí tengo uno que se te pone para atrás en el béisbol profesional. Nada más tú da tu diezmo. Yo aprendí a darle no el 10 sino el 35% de mis millones. Arranqué para Santo Domingo, ya estaba sano. Fui a romper el pacto que tenía con un agente de Satanás, porque él tiene muchos agentes. Estaba llena la casa de adoradores satánicos. Cuando yo iba entrando, yo vi que se estaban saliendo la gente. Cuando entré, me hizo así la señora, estaba revestida del diablo, y sacó un machete. Hay machete para juzgar. Hay machete para sacrificar para el diablo. Y hay machete para aquellos que le dan la espalda, como el caso mío. Porque era un desgraciado para ellos. Me senté con la señora y me dijo, sal de aquí o te voy a cortar la cabeza. Le dije, vine a romper el pacto que tenía contigo, con Satanás a través de ti. Me dijo, sal de aquí porque te voy a cortar la cabeza. Y ese es el machete de la traición. Y me dijo, no te quiero decir esto, pero te lo voy a decir.
alguien más poderoso que yo te ha escogido. Cuando los hermanos fueron a la casa, no solamente sané de mi hombro. Dios no me sanó de mi hombro solamente. Dios me sanó de todo, comenzando con el pecado en mi corazón. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Oh, Él es fiel. Digo, Él es fiel.